Ministerio Ebenezer presenta Servicio de Oración. Yo amo a los que me aman y me hallan los que de madrugada me buscan. Proverbios 8:17. Acompáñanos en este momento de intimidad con nuestro Dios. Bienvenidos. Hermanos, buenos días. Dios les bendiga en este hermoso día. Gracias por estar siempre pendientes de este momento de oración, de este servicio de oración. Yo le voy a pedir que, por favor, nos unamos y que nos acerquemos al trono de la gracia para pedir misericordia en este día. Padre, en el nombre de Jesús venimos dándote gracias, Señor. Venimos agradeciéndote por un día más de vida que nos concede, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu favor, Padre Santo. Gracias porque sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor. Y en este día, Padre Santo, tus misericordias son nuevas para cada uno de nosotros, tus hijos, Padre Santo. Permite, oh Señor, que hoy nos podamos acercar con libertad como hijos delante del trono de la gracia, tocar a la puerta de la misericordia, Señor, presentando nuestros ruegos, nuestras peticiones, nuestras súplicas, que podamos hallar gracia, Señor, delante de ti, Señor, y eres tú quien responde, Señor, conforme a tu bondad, conforme a tu misericordia. Gracias por el don de la vida, Señor. Gracias por la familia, Padre Santo. Gracias por todas aquellas cosas que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, hoy, Padre, queremos bendecir tu nombre, pero también, Señor, nos queremos presentar delante de ti, Señor, muy necesitados, Padre. Reconociendo, Señor, que hemos fallado, Hemos pecado contra ti, Señor, y buscamos tu perdón, buscamos tu gracia, buscamos tu misericordia, Señor, a través, Señor, de la sangre bendita de Cristo que nos cubre, Padre. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. Nos despojamos hoy de toda carga, nos despojamos de todo peso, Señor, de toda angustia. La echamos sobre ti, Señor. Queremos este tiempo, Señor, un momento de bendición, de gozo, de llenura en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor amado. Gracias, Señor. Hoy venimos, Señor, pidiendo misericordia por la vida de nuestro apóstol en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, para que tú lo bendigas donde quiera que él esté, Padre Santo. Bendícelo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Renueva sus fuerzas, su vigor, su salud. Igualmente, Señor, por nuestra madre Leti, para que tú la bendigas, le restaures completamente su salud en el nombre de Jesús. Por la vida, Señor, de cada uno de sus hijos, de sus nietos, de sus nietos, por favor, Señor, protégelos, protege a esta familia bendita que nos cubre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. También te rogamos, Señor, por cada uno de los ministros que estamos bajo este manto ministerial, Padre Santo, para que tú nos ayudes, Señor, a permanecer en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada familia pastoral, donde quiera que tú hayas levantado, Señor, esa obra, donde quiera que tú los tengas, Padre Santo, por favor, Señor, ten misericordia, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Señor, quita todo estorbo, levántate tú a favor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. Venimos, Señor, pidiendo ayuda y solicitando la llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Necesitamos la llenura de tu Santo Espíritu para poder seguir adelante, Señor. Necesitamos, Padre, esa bendición de los dones, de los talentos, de las reparticiones que tu Santo Espíritu está haciendo en cada uno de nosotros, Señor.
Permite que nuestro corazón esté abierto. Danos un corazón entendido, Padre. Abre los ojos de nuestro entendimiento, no solo para poder entender, Señor, tu palabra, sino para poder discernir, para poder ver, Señor, todo aquello que tú necesitas que nosotros miremos para poder seguir adelante, Señor, en el equipamiento de tu iglesia amada, Padre, sabiendo, Señor, que los tiempos son malos, son difíciles, pero que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, por habernos tomado en cuenta, Padre Santo, para esta obra bendita, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a dar la talla, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por favor, Padre, te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Quita, Señor, todo aquel estorbo, toda aquella oposición, Señor, que se levanta en contra de tu iglesia, Padre Santo, en contra de tus ministros, Señor. Ten misericordia, despeja tú el camino, allana tú el camino a favor, Señor, de nosotros, para poder continuar, Señor, y dar la talla, dar la estatura que tú quieres que demos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Ten misericordia, Padre, por amor de tu nombre, Señor. Venimos también en esta hora, Señor, pidiendo por las distintas actividades que están por realizarse, Padre. La Santa Cena, Señor, te pedimos que nos des un tiempo en tu presencia, Señor, que sea un tiempo de refrigerio, Señor, que sea un tiempo para limpieza, para purificación, Padre Santo. Desde ya, Señor, te pedimos, Padre Santo, por esa actividad que se va a realizar de la Santa Cena en Explanada Zona 5, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos que están trabajando, Padre Santo, instalando, Señor, esa carpa, preparando ese lugar físico, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, donde tu gloria será derramada, Padre Santo, donde tu pueblo llegará a través de esa convocatoria apostólica, Padre, para poder, Señor, reunirnos en el nombre de Jesús. Padre, ten misericordia y ayúdanos, Padre, por favor, Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre Santo, quita todo estorbo. Suplicamos, Señor, para que tú des un tiempo hermoso, que, Señor, que haya un tiempo precioso en cuanto al clima, Padre Santo, Señor, que no llueva, Padre Santo, que sea un tiempo hermoso, Señor, que tu pueblo pueda acudir con gozo, con libertad, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, ten misericordia, Padre, por amor de tu santo y bendito nombre, yo te lo ruego, te lo suplico, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, ten misericordia, mi Dios. Señor, derrama esa unción, derrama esa gracia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, Padre, que tu amor sea derramado en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Derrama tu amor en nosotros, derrama, Señor, tu gracia, tu misericordia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que podamos permanecer firmes delante de ti, Señor, y delante de los hombres, dando un buen testimonio de la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Por favor, te lo suplicamos, Señor. Te pedimos en esta hora por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, que han sido alcanzados todavía por el COVID, Señor, o por otra enfermedad, Padre Santo. Te suplicamos, Señor, que tú puedas extender tu mano poderosa de sanidad en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, visita su lecho de enfermo, Padre. Por favor, Señor, ten misericordia, muestra una señal de bondad, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Quizá están en un hospital o están en su casa, Padre. Ten misericordia, Señor,
Por favor, Padre, por favor, Señor, ayúdalos en el nombre de Jesús, que puedan restablecer completamente su salud, Padre, que puedan levantarse, renueva sus fuerzas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Ten misericordia, Padre, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, no permita, Señor, que la enfermedad, Padre, se desarrolle, crezca, tome el control de ellos, de sus cuerpos, de su mente, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que pueda, Señor, pasar ese tiempo y ese momento lleno de paz, sabiendo que tú, Señor, eres nuestro médico de médicos en el nombre de Jesús, y tú harás la obra en cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre, tomamos autoridad para reprender toda doncella de enfermedad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Ten misericordia, Padre, por amor de tu nombre. También te rogamos por aquellos hermanos que están sufriendo, Señor, estorbo, Padre Santo, de espíritus inmundos, Señor, para que tú tomes el control, Señor, sobre sus vidas. Desde ya, Señor, reprendemos en el nombre poderoso de Jesús toda influencia del enemigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús sobre tu iglesia, Señor, sobre tus siervos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos hoy pidiéndote, Señor, que tengas misericordia. Tú nos has dado autoridad para reprender toda obra de las tinieblas, para desenmascararlas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, porque tú nos has llamado a paz, tú nos has llamado a bendición, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y tu sangre bendita nos cubre, nos protege, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, venimos pidiéndote ayuda, Señor, por restauración matrimonial, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, por aquellos matrimonios, Señor, que están al borde de la destrucción, o se escucha la palabra divorcio o separación, Señor, por amor de tu nombre, Señor, yo te ruego que tú, Señor, intervengas, Padre Santo, por amor de tu nombre, mandes restauración, Señor, tú has prometido que enviarás el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos a los padres, la relación entre cónyuges, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te suplico, Señor, que tú hagas la obra, Padre Santo, por favor, Señor, no permitas que tu pueblo sea destruido, no permitas, Señor, que las familias se dividan, Señor, sino que al contrario, Padre, que verdaderamente haya una unidad, que haya restauración plena en los hogares, en la relación entre cónyuges, entre padres e hijos, que venga la armonía, la alegría, la paz, la bondad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, ten misericordia, Padre. Rogamos, Señor, por aquellos hogares que están pasando el valle de la desesperación, Señor, porque las deudas los tienen atrapados, Padre Santo, los tienen encadenados, son esclavos del acreedor, Padre Santo. Hoy clamamos misericordia, Señor, para que venga la unción de lo alto, Señor, para que tú les des la salida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para que puedan acudir a ti, Señor, a ti correrá el justo y levantado será, Señor. Ten misericordia, Padre, por amor de tu santo nombre, ten misericordia. Este es un tiempo de visitación donde tu Santo Espíritu, Señor, está derramado
derramando el amor del Padre, está derramando gracia, está derramando bondad, Señor. Permite, oh Dios, que nuestro corazón esté atento, nuestros oídos abiertos, Señor. Abre tú nuestros oídos como abres un oído de un discípulo, Señor, para poder escuchar tu palabra. Abre nuestro corazón para recibirla, para ponerla por obra, Señor. Ten misericordia, Padre, te rogamos, te pedimos, Padre, por aquellos casos difíciles que están atravesando diversos hermanos, Señor, que no encuentran salida, Padre, que ya encontraron, ya tocaron fondo, Señor, pero sabemos que solo en ti hay salida, que solo en ti hay esperanza, Señor, que tú tienes el control de las cosas, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo te suplico y te lo pido. Abre la puerta de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Abre esa puerta de bendición a favor de tus hijos, Señor. Lo necesitamos, Padre. Oh, Señor, da la salida en el nombre poderoso de Jesús. No permitas que tu pueblo se quede postrado en el desierto. No permitas que tu pueblo se quede avergonzado, Señor, que el enemigo se enseñoree. Yo te lo suplico en esta hora, Señor, ten misericordia, Padre, por amor de tu santo nombre, Señor. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Por eso clamamos en esta mañana, Señor, tocando la puerta de la misericordia, Señor, por amor de tu nombre, para ser alcanzados por tu favor, Señor. Levántate como poderoso gigante a favor de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, para que podamos dar la talla, para que podamos ser hallados dignos, irreprensibles en nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, para ese encuentro bendito contigo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Permite, oh Señor, que nuestra fe crezca, Padre, en el nombre de Jesús, que seamos un pueblo entendido, Señor, en el nombre de Jesús, atentos a oír tu voz, obedientes, Señor, a ponerla por obra con fe, Señor, con determinación, sin titubear, Padre Santo, por amor de tu nombre, yo te lo ruego, yo te lo suplico en el nombre de Jesús, que esa abundancia de la palabra de Cristo, Señor, abunde en nuestro corazón y tu Santo Espíritu puede echar mano de ella, Señor, para que podamos, Señor, alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados, Padre, sabiendo, Señor, que es un tiempo difícil, sabiendo, Señor, que la tentación, que las señales engañosas también están atrayendo a tu iglesia, Señor, aún a tus ministros, Padre Santo. Por favor, Señor, llénanos de tu amor, el perfecto amor de Dios, echa fuera todo temor, abre el entendimiento, tu palabra, Señor, para que podamos discernir entre el bien y el mal, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Danos sabiduría, danos temor tuyo, danos entendimiento, danos poder, consejo, en el nombre de Jesús, Señor, por amor de tu nombre. Pedimos hoy, Señor, por aquellos hermanos que se han desanimado, Padre Santo, que se han apartado, Señor, de tu camino, para que tú los vuelvas a traer con lazos de amor, con lazos de misericordia, Padre, para que levantes al caído, Señor, en el nombre de Jesús, para que puedas salvar al que está perdido, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo suplicamos, que nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros, por amor de tu santo y bendito nombre, Señor. Ayuda, ayuda, Padre Santo, en el nombre de Jesús, aquel hermano, aquella hermana, Padre Santo, que ha entrado en depresión, en angustia, en desesperación, Padre, donde quiera que esté.
Que tu palabra pueda llegar en esta hora, Señor, pueda levantarse en el nombre de Jesús y poder ceñirse, Padre, para seguir adelante, ceñirse sus lomos, su entendimiento, Señor, para la acción, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos ver y entender ese derramamiento de gracia, Padre Santo, para aquel hermano, aquella hermana, Señor, que se está hundiendo en el pecado, Señor. Tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Señor. Y hoy venimos suplicándote por esa gracia bendita, para que sea derramada, Señor, en nuestra vida, en la vida de nuestro hermano, Señor, de nuestra hermana, de la iglesia, Padre Santo, que lo necesitamos, Señor, necesitamos de ti, Padre Santo, necesitamos de tu gracia, necesitamos la intervención de Cristo como nuestro intercesor, la llenura de tu Santo Espíritu, la necesitamos, Señor. Por favor, Padre, yo te suplico que nos ayudes en el nombre de Jesús. Y carabasori queirarabaso queiranaba presto queiro, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre Santo. Solos no podemos, Señor, y lo reconocemos en esta hora, Padre Santo. Sin ti nada podemos hacer y no somos nada, Señor. Por favor, danos esa experiencia contigo, Señor, que tu Santo Espíritu nos visite, Señor, que tu Santo Espíritu visite cada hogar, a cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos esas experiencias nuevas, Señor, necesitamos ese toque de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Vivifícanos, Padre Santo, aviva, Señor, el fuego de ese don que nos has dado, Señor, de esos dones, de esos frutos, de esas imparticiones que tú haces en nuestra vida, Señor, que verdaderamente la palabra se haga rema en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, y podamos agradarte con nuestro caminar, con nuestro testimonio, Señor, que podamos hablar de ti con libertad, Padre, que podamos por medio de tu palabra alcanzar almas para ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, ten misericordia, Padre, ayúdanos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Señor, desata en nosotros el amor por la verdad, Padre, que podamos inquirir en tu palabra, Señor, ir más allá de la letra por tu Santo Espíritu, por la revelación que viene de lo alto, Señor, que la necesitamos en el nombre de Jesús. Que no nos quedemos estancados, que no nos conformemos, Padre, que vayamos más allá, que demos la mía extra, Señor, que atravesemos el desierto en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que podamos llegar a la Canaán tan anhelada, espiritual, Padre, donde está la sobreabundancia de bendición para nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, que tu iglesia pueda tener ese entendimiento y caminar como viendo al invisible, Señor, caminando por fe y no por vista, Padre, sabiendo y confiando plenamente en ti, que tú eres quien nos sostiene, que tú eres quien nos provee, que tú eres quien nos sustenta, quien nos guarda, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, ese avivamiento, Señor, que sea de adentro hacia afuera, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, que podamos buscar tu rostro, que podamos buscar tu presencia, Señor, que podamos discernir las trampas del cazador, del engañador, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te lo suplico
suplico y te lo pido por los méritos de Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. También hoy te suplicamos, Señor, por las iglesias, Padre, por los ministros, en el nombre de Jesús. Guárdanos de toda contaminación. Guarda tu iglesia de toda contaminación, Señor. Permite que podamos discernir aquellas personas que causan división, Señor, que se han introducido como ovejas, pero son vestidos, llevan vestiduras de lobos feroces que destruyen, Señor, al rebaño, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, permite que puedan ser descubiertos en el nombre de Jesús, Padre, para proteger a tu rebaño. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ten misericordia, Señor, y ayúdanos en este momento, ayúdanos en este día, lo necesitamos, Señor, por amor de tu nombre, la bendición de tu palabra, la visitación de tu Santo Espíritu, la llenura de tu Santo Espíritu, Señor, que nos guíe, Padre Santo. Tu palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por favor, Señor, ayúdanos, ten misericordia. Por favor, Padre Santo, no permitas que nuestro pie resbale, Padre Santo. Sosténnos tú, Señor, por amor de tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Te pedimos, Señor, que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, nos envuelva. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos llegar a ser hombres y mujeres de paz, en el nombre de Jesús, hijos de paz, Señor, en el nombre de Jesús, te lo rogamos, te lo suplicamos, por amor de tu santo y bendito nombre, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas, tú eres quien suple toda necesidad, Señor, y hoy te suplicamos por ello, Padre Santo. Suple las necesidades de tu pueblo, Señor, necesidades espirituales primeramente, Señor, la necesidad de ti, la necesidad de tu presencia, la necesidad de tu amor, de tu palabra, de tu revelación, Señor, de tu gozo, de tu paz, Padre, la necesitamos, Señor, pero también de aquellas cosas materiales, Señor, que tu pueblo necesita. Yo te suplico, Señor, que no falte la provisión en la mesa de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, que mandes tú, Señor, esa provisión. Danos el pan nuestro de cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Y te suplico también, Padre, que te acuerdes de la mesa de la viuda y del huérfano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Ten misericordia, Padre, por amor de tu santo nombre. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Cristo bendito, intercede por nosotros. Espíritu Santo bendito, llénanos y guíanos en este tiempo, Señor, que como peregrinos estamos en esta tierra, el tiempo que nos queda por recorrer. Ayúdanos, Señor, que no nos desviemos, que no nos separemos de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, que las cosas del mundo no nos atraigan, Señor. Por favor, que nos despojemos de toda inmundicia, de todo pecado que tan fácilmente nos envuelve, Señor. Renunciamos, Padre, a la vana manera de vivir, heredada de nuestros padres, en el nombre de Jesús, Señor. Rompe, por favor, Señor, con todo ancestro, Señor, con toda cosa mala, Padre, con toda maldición, Señor. Yo te lo suplico y te lo pido, Señor, porque tú nos has llamado a bendición, tú nos has llamado a heredar bendición, tú nos has llamado a ser bendición, Padre. Permite, mi Dios todopoderoso, que podamos alcanzar esa estatura y que se cumpla en nosotros la promesa que le diste a Abraham: bendiciendo es como te bendeciré. Que seamos un pueblo que bendice, Señor, una iglesia que bendice, una iglesia que extiende su mano al pobre, al necesitado, dándole la palabra que lo va a sustentar en su interno, Señor, dándole la palabra, Señor, dándole el alimento, compartiendo
compartiendo con ellos, Señor, también el alimento material, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te lo suplico y te lo pido. Ten misericordia, Padre, por amor de tu nombre, Señor. Ten misericordia, mi Dios todopoderoso. Te pido, Señor, por aquellos hermanos que se han acomodado, Padre Santo, y que ya no han regresado a la iglesia, Padre, a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, visítales, tócales su corazón, Padre Santo, atráelos con lazos de amor, para que puedan nuevamente reintegrarse, Señor, a tu casa, Padre, ser alimentados, ser restaurados, ser restituidos, ser reivindicados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor amado, yo te lo suplico y te lo pido, te lo ruego, Padre, ten misericordia, Señor, ayúdalos, sácalos de ese acomodamiento, Señor, con lazos de amor, con lazos de misericordia, Padre, que ellos puedan reaccionar y regresar a casa, Señor, regresar a casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo suplico y te lo pido, Espíritu Santo, haz tu obra, Señor, haz tu obra, Señor. Tú conoces, Padre Santo, nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestro acostar y nuestro levantar, nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Suplicándote, Padre Santo, que nos guardes del maligno, Señor. Guárdanos del maligno, Padre Santo, por amor de tu nombre, Señor. Haznos invisibles ante el maligno, Padre Santo. Señor, por amor a tu nombre, yo te lo ruego, te lo suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Con acción de gracias, Señor, bendito y alabado sea tu santo nombre. Amado hermano, quítale el mute a tu micrófono y presenta tus peticiones delante del Señor en este momento. Gracias, Padre, en el nombre poderoso. Gracias, Señor. Estamos, Señor, en esta mañana. Tu nombre, Padre. Tu nombre, Señor. Nuestras peticiones, clamamos. Te rogamos, Señor. Señor. Estamos, Señor, amado. Padre, gracias por el Permite, Señor, que nos alcance, Señor. Extravial, el que esté abriendo como donde no lo hay, el que esté Señor amado, por amor de tu iglesia, Señor, que el carácter de su iglesia, Señor,
Amén.
Gracias, Señor amado, gracias por esa bendición, Señor. Padre, hemos presentado delante de ti las súplicas, las peticiones, los ruegos, Señor, creyendo con todo nuestro corazón que tú, Señor, oirás y responderás, Padre Santo. Gracias, gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, ten misericordia. En el nombre de Jesús. Por favor, Pastor Héctor Ispanel, ayúdanos unos minutos a orar, por favor. Ven, Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de acercarnos al trono de la gracia y la misericordia, Señor. A ese trono, Señor, donde podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor, sabiendo, Padre, que tu corazón, tu oído, Señor, esté inclinado hacia nuestra súplica, hacia nuestra petición, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque juntamente, Señor, con este grupo de hermanos, Señor, que, Señor, tienen a bien, Padre, poder levantarnos de mañana y buscar tu bendición, Señor. Hoy ponemos todas esas peticiones delante de ti, Señor, suplicando, Señor, que tengan una respuesta, Señor, conforme
a tu voluntad y no conforme a la voluntad nuestra, Señor. Sabemos que todo lo que tú tengas a bien para nosotros, Señor, va a ser la mejor bendición. Por eso, Señor, guarda nuestro camino, guarda nuestro actuar, Señor. Que por favor, Padre, derrame sobre nuestras congregaciones, Señor, un espíritu de entendimiento, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor, que colme de dones, Señor, todo aquello que emprendamos y que hagamos, Señor, que sea bajo la guianza del Espíritu, Señor, que nos lleva a toda verdad, Señor amado, en el nombre de Jesús. Por eso, en base a ese entendimiento, Señor, pedimos tu voluntad, Señor, para todo aquello que esté pronto a suceder, Señor. Padre bendito, te pedimos, Señor, que esas actividades, Señor, que a las cuales nos acercamos este fin de semana, la mayoría de congregaciones, Señor, sean con tu respaldo, Señor. Esa administración de Santa Cena la podamos hacer con entendimiento, Señor, y que venga la libertad, Señor, que ella proporciona, Señor, que traiga los beneficios, Señor, de esa Santa Cena que tanto necesitamos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que por medio de la Santa Cena, Señor, venga la salud, venga la manifestación, Señor, de tu poder, Padre, que todo aquel enfermo, Señor, que crea, Señor, que tú eres, Señor, el único Dios verdadero, pueda ser sanado, Señor, que ahí se manifieste, Padre, el Espíritu Santo, Señor, en nuestras congregaciones y en nuestras vidas, Señor, que seamos envueltos, Señor, en esa burbuja de bendición, Padre, Señor, que tu bendición venga sobre nosotros y que aparte, Señor, de solamente recibir los beneficios, también, Señor, mucha gente pueda conocerte y se dé cuenta, Señor, que adoramos a un Dios verdadero. Señor amado, que ahí en la Santa Cena también, Señor, traigas la salud para todos aquellos, Señor, que tal vez, Señor, se alejaron de ti y que la salud que necesitan, Señor, es la salud de su alma y de su espíritu para que su cuerpo sea sanado, Señor. Yo te pido, Padre, que pongas en el corazón de aquellos que se alejaron, de aquellos que, Señor, ya no te buscaron, de aquellos que empezaron a perder beneficios tuyos porque, Señor, separados de ti, nada somos, Señor. Padre, que reconozcamos todos y cada uno, Señor, que no tenemos a quién ir si no es a ti, porque solo tú tienes esas palabras de vida, Señor amado. Padre bendito, te suplico en el nombre poderoso de Jesús, juntamente con mis hermanos, Señor, que traigas esa bendición poderosa sobre todos nosotros. Señor amado, que cada uno de los que hoy estamos aquí y que representamos un país, una nación, Señor, de alguna manera, Padre, recibamos los beneficios tuyos. Trae la paz a esos países, Señor. Trae la paz, la bendición, Señor, de tu Espíritu sobre esos países, sobre los gobernantes, Señor. Que las decisiones que tomen, Señor, no sean contrarias a ti. Que las decisiones que se den, Señor, sean providas, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, suplicamos, Señor, tu poder, Señor, y tu bendición. Señor amado, te pedimos por aquellos que han estado con quebrantos de salud, Señor. Yo te pido, Señor, por la salud del pastor Hermenegildo Coque, Señor, que está con quebrantos de salud, que tú lo termines de restaurar, Señor, que tú lo termines, Señor, de trabajar ahí en su interno, Señor. Padre, que tu mano poderosa, Señor, esté sobre todos y cada uno de aquellos, Señor, que tal vez están en una unidad de tratamiento intensivo, que están en un cuarto de choque, Señor, aquellos que necesitan ser restaurados, Señor, en su salud. Padre, por favor, Señor, que puedan salir de ahí, Señor, y puedan testificar que el Dios verdadero, el Dios a quien sirven, Señor, es el sanador. Padre bendito, por favor, mi buen Dios del cielo, también te vengo pidiendo, Señor,
por la familia apostólica. Señor, te pido por el apóstol Sergio, que donde quiera que él ande haciendo la obra apostólica, Señor, que tú, Padre bendito, lo respaldes, que lo respaldes con la revelación de la palabra, que lo respaldes, Señor, con el entendimiento y el conocimiento de la misma, la cual es trasladada a nosotros, Padre. Pues te pedimos por su esposa, por la pastora Leti, Señor, la madre espiritual nuestra. Señor, por favor, Padre, termina de hacer la obra en su vida, Señor. Estamos agradecidos por la vida de ellos, Señor. Estamos agradecidos por la vida de sus hijos, de sus nietos, Señor, que de alguna manera, Señor, también trabajan en la obra y somos beneficiados por ese trabajo y esa bendición, por todos y cada uno de aquellos, Señor, que se entregan de lleno al ministerio. Padre, que tú los respaldes, que traigas la bendición, Señor, del recurso espiritual primeramente, Señor, del recurso económico, Señor, que aquellos que se angustian, Señor, por el pago de la renta o el pago del alquiler o el pago de la propiedad, Señor, que tú te manifiestes, Señor, que sepan que el ministerio, Señor, que tú has entregado es un ministerio, Señor, que es tuyo, Padre, y que nosotros solo somos administradores, pero enséñanos a administrar, y no solamente lo material, Señor, enséñanos a administrar lo espiritual, los dones, Señor, enséñanos a administrar, Señor, incluso, Padre, a las ovejitas que tú has dado a cuidar, Señor, que a ti te pertenecen, Señor, que los llenes de dones, que ellos, Señor, puedan levantarse, Señor, y un día también, Señor, si es tu voluntad, lleguen a tener ministerios, Señor, que des palabra, Señor, revelada a cada uno. Señor, levanta ministros de alabanza, Señor. Levanta, Señor, salmistas, Padre, que te alaben, que glorifiquen tu nombre, para que cada uno de nosotros podamos entonar cantos, himnos, coros, Señor, con entendimiento y conocimiento, Padre. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, enséñanos, Padre, enséñanos a administrar lo que nos has dado, Padre, que seamos buenos administradores, que seamos aquellos porteros que se paran en el umbral, Señor, para saber, Señor, qué dejar entrar y qué rechazar, Señor, porque tenemos la responsabilidad congregacional. Padre, por favor, Señor, en todos los lugares del mundo, Señor, desde la parte más, hasta la parte más lejana de la tierra, Señor, que todos podamos, Señor, llevar esa palabra de bendición, esa palabra, Señor, de evangelismo, incluso, Señor, para que sean levantada mucha gente, Señor, aquella gente, Señor, que necesita de ti, aquella persona, Señor, que está necesitado en su alma, Señor, de poderse levantar, Señor, y ser restaurado, Padre, porque tal vez fue dañado, porque tal vez sufrió, porque, Señor, fue atrapado, Señor, por el pecado, Padre. Señor, enséñanos, Señor, enséñanos a poderlos llevar a ellos hasta tus pies, Señor, que así como dice tu palabra, que los metamos incluso, Señor, por la fuerza, Señor, a tus caminos, Padre, que todo aquel que esté parado a la orilla del camino, Señor, pueda caminar, Señor, por la senda recta de justicia y de verdad. Padre amado, yo te suplico que nos enseñes incluso, Padre, a ser justos, Señor, a ser verdaderos, Padre, en el nombre de Jesús. Danos la unidad de la fe. Señor, yo te pido, Padre, que todos al unísono, Señor, sigamos al hombre del cántaro, que nadie, Señor, se desvíe, Padre, que los parámetros, Señor, que las normas establecidas en tu palabra, Señor, que nosotros las observemos, Padre, que nadie edifique un reino diferente, Señor, que nadie, Señor, edifique un reino pequeño dentro de esta misión, Señor, que todos, Señor, al unísono, juntamente, Señor, con el apóstol Sergio, Señor, sigamos, Señor, esa senda que tú nos estás marcando por medio del siervo, Señor. Padre, te suplicamos, Señor, esa unidad de fe, Señor. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor, bendice a todos y cada uno en sus congregaciones.
revelaciones, Señor. Bendice, Señor, al pueblo que ha puesto, Señor, de manifiesto sus peticiones, Señor. Aquellos que, Señor, en cada una de las redes sociales, Señor, pusieron ahí, Señor, su petición, Señor, cual fuere, Señor, que tú vas a responderla conforme a tu voluntad. Padre amado, por favor, Señor, aquellos que están teniendo problemas, tal vez renales, problemas de respiración, problemas cardiovasculares, Señor, aquellos que tienen problemas de su aparato digestivo, Señor, de su sistema endocrino, Señor, por favor, Padre, trae la respuesta a ellos, trae la salud a aquellos que tienen problemas de sus huesos, aquellas enfermedades, Señor, que consideramos que son doncellas de la muerte, Señor, por favor, Padre, erradica, Señor, por favor, Padre, pon tu mano poderosa, Señor amado, en lo más interno de nuestro ser, tú que nos formaste, Señor, que nos conoces desde antes de la fundación del mundo, que conoces los lugares más recónditos de nuestro ser, Señor, ahí esa parte dañada, Señor, que sea restaurada, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, hasta donde ellos se encuentran, Señor. Aquel que tal vez no ha podido ir con un médico porque tiene escasez, porque tal vez, Señor, desconfía, Señor. Por favor, Padre, que ponga la confianza en ti, que te conozca por medio de la fe y que pueda testificar del Dios sanador al que tenemos. Aquel que vive escasez, Señor, por favor, Padre, bendícelo, bendícelo, Señor, quita todas aquellas enfermedades de angustia, quita, Señor, todo aquello, Señor, que causa estrés, Señor. Por favor, Padre, que aprendamos a confiar en ti, que aprendamos, Señor, a conocerte más, Padre bendito. Señor, te pedimos incluso, Señor, por la actividad del día de mañana, Señor, el estudio de pastores, Señor, por el estudio profético, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos instruidos, que seamos levantados, Señor, en los cinco ministerios, Señor, que cada uno que tiene ese ministerio marcado, Señor, ya sea de los ministerios primarios, Señor, por favor, Padre, Señor, restáurales y bendícenos, Señor, guíanos, Señor, levántanos con tu poder y tu bendición, Señor. Oh, Romo Momas, tu queiro, quiero, kendo, kamashira, rabasaira, rabakendo, rabarabasoja, que tu kendo. Señor, por favor, quita a los enemigos, Señor, que se levantan contra tu obra, contra tu ministerio, contra las congregaciones, contra los pastores, Señor. Bendice a las esposas de los pastores, Señor, bendice a sus hijos, Señor, bendice a nuestros hijos, Señor, levanta ministros también entre ellos, Señor, por favor, Padre, bendice, Señor, aquel hijo de pastor que tal vez se ha alejado, Señor, tal vez aquel hijo de pastor que en algún momento se dañó, Señor, por favor, trae la restauración, Señor, trae la bendición, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que sean, Señor, que sea cada uno de ellos también, Señor, un respaldo para el ministro, Señor. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy levantamos, Señor, una bandera, Señor, tuya, Señor, donde tu nombre es puesto en alto, Señor, que cada mañana, Señor amado, nosotros podamos dirigirnos a ti, Padre, para pedir y suplicar esta bendición. Señor, te damos gracias, gracias, y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén, Señor, y amén, Padre. Gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias. Señor, gracias por tu presencia, por tu unción, por tu gracia, Señor. Hoy, Señor, también te pedimos por los presos. Señor, ten misericordia de ellos por amor de tu nombre. Ayúdalos, Señor, en ese lugar. Visítales, Padre Santo, por amor de tu nombre, Señor. Alcánzalos para salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Ministra tú su corazón, Padre. Tú sabes cómo hacerlo, Señor. Y te pedimos, por amor de tu nombre, por las familias de ellos, Padre Santo, para que tú des la fortaleza y des el consuelo,
pero también te pedimos, Señor, por esos presos que están de una manera injusta, Señor, para que tú, Padre, toques el corazón de las autoridades, de los jueces, y puedan retomar sus casos y darles, Señor, la libertad, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te lo pedimos, Señor. También en esta hora, juntamente con mis hermanos, presentamos y levantamos esas peticiones escritas que han llegado, Señor, a través de los distintos medios. Por favor, Señor, respóndeles, Padre, en el nombre de Jesús. Responde esas peticiones. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Por amor de tu nombre, Padre, gracias, 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 Señor, en el nombre de Jesús. Rogándote también, Señor, por las autoridades de gobierno, para que tú dirijas, Señor, en el nombre de Jesús, guardes nuestra nación, la cual bendecimos, Señor, y detengas toda destrucción sobre ella, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de búsqueda. Señor, gracias por oírnos, por dejarte encontrar, Señor, y bajo la autoridad apostólica que me cubre, Señor, bendigo a tu pueblo en esta mañana, diciéndole que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sus ojos y te dé paz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, que tenga un lindo día en el Señor y que el Señor le dé éxito. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Ministerio Ebenezer presentó Servicio de Oración. Te invitamos todos los lunes, miércoles, jueves y viernes a partir de las 5:30 de la mañana. Puedes sintonizarlo en Rema TV o en todas nuestras plataformas digitales. Únete y busquemos juntos en oración la presencia de Dios.